El gobierno dominicano, en conjunto con el de Estados Unidos en el país, formalizaron este lunes el acuerdo donde los dominicanos no tendrán que hacer filas en las migraciones de los aeropuertos de ambas naciones. Sandy Cuevas se encuentra en directo desde el Palacio Nacional con más detalles. Buenas tardes, Sandy. Gracias. Efectivamente, como adelantaba hace unos minutos, el presidente Luis Abinader acaba de concluir y firmar un acuerdo con la embajada de los Estados Unidos, donde los ciudadanos dominicanos que soliciten y obtengan la aprobación para participar en el Global Entry podrán ingresar a Estados Unidos utilizando los kioscos y de control en las áreas de servicio de inspecciones federales de aeropuertos de los Estados Unidos. Los solicitantes exitosos del Global Entry también participarán y tendrán el beneficio del programa TCA Pre-Check, que participarán también en el proceso de selección más fluido en el control de seguridad para vuelos nacionales e internacionales que salen de los Estados Unidos. Vamos a escuchar las declaraciones de las autoridades. Hoy nos convertimos en el 16º país en el mundo en entrar al programa, que incluye una extensa red de 77 aeropuertos en todos los Estados Unidos. Esto nos va a facilitar los trámites, como se explicó, y también los chequeos de frontera, más allá también del tránsito de personas. Los dominicanos que cuenten con un visado estadounidense podrán solicitar en línea su ingreso a Global Entry y, una vez aceptados, podrán entrar fácilmente a Estados Unidos usando los kioscos de control en las áreas del servicio de inspecciones federales en los aeropuertos de ese país. Hoy es un logro de lo que es la visión de eficiencia, de compromiso, de mejorarle la vida a la gente que empezó hace 3 años y que dirige el presidente de la República. El proyecto está combinado con aduanas, migración, seguridad fronteriza y protección agrícola. El programa, hay que decir, que entra en vigencia desde este lunes. Con esta información retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Más